Hay una excelente noticia para la Asociación de Padres del Colegio María Inmaculada, para los estudiantes y para los mismos docentes. Ustedes recordarán que hace algunos meses la presidenta de la Asociación de Padres, la señora Nubia Coromoto, hizo una denuncia aquí en este noticiero acerca de la desaparición de unos dineros que se le han entregado a la tesorera, en su momento a la señora Nora Liliana Urbina. Pues después de muchas demandas, después de idas y venidas, la señora Nora Liliana Urbina se comprometió a devolver estos dineros. La fecha límite es el 15 de diciembre. Lógicamente este compromiso fue ante un juez, en una audiencia que pues, prácticamente dejó un saldo negativo para la señora Nora Liliana Urbina. Dio la cara para Telefrontera, habló con nosotros y habló de su compromiso para entregar 6 millones y alguito, 6 millones 200 mil pesos a la comunidad de la Asociación de Padres de Familia del Colegio María Inmaculada. Esperemos que esa plática se entregue porque ha falta que le hace a esta institución educativa. Aquí está la protagonista de esta noticia, la señora Nora Liliana Urbina. Buenas tardes. En esa audiencia se llegó al acuerdo de hacer reparación total de la suma de 6.642.100 el día 15 de diciembre a las 9 de la mañana en el juzgado segundo de Villa del Rosario para hacer entrega del dinero. Claro, lo uno para yo poder quedar bien, lo otro para que la señora presidenta salga limpia de todo eso, porque en ningún momento ella tomó dinero de la asociación, ni mucho menos como estaban diciendo que había sido en complot. En ningún momento fue la señora Nubia Coromoto. ¿Usted únicamente los tomó? Sí, por eso me hice cargo y para poder limpiar mi nombre, entonces se hace la reparación de ese dinero. ¿Usted no lo volvería a hacer? No, no señor, claro que no. ¿Se quedó curada? Sí señor. ¿Qué mensaje le envía usted a los de la Asociación de Padres de Familia y lógicamente a todos los padres de familia de la institución educativa María Inmaculada? En primer lugar, disculpas a la señora presidenta y a todos los padres de familia del Instituto Técnico María Inmaculada y junto con sus sedes Cristo Rey y Policarpa Salavarrieta. Después de que se haga esta reparación, después vienen cosas que se irán dando cuenta. Bueno, muy amable, ¿no? Esperamos entonces que todos lleguen a un feliz acuerdo. Le agradezco si usted está presente el día 15, que se hace la reparación.